Muy buenas tardes, quiero darle un saludo especial a todos los amigos de la prensa que nos han esperado hoy con paciencia. Les agradezco, de verdad sé las horas que han estado aquí atentos. Me complace mucho estar acá, al lado del ministro de la Defensa, el doctor Guillermo Botero, de nuestro director nacional de la policía, el general Nieto, expresarles que esta tarde, esta reunión con 118 oficiales, donde están todos los comandantes de nuestra policía en el territorio nacional y también los directores de escuela, me motiva porque hoy estamos haciendo público un plan de choque que se conocerá o se conoce a partir de este momento como el plan de choque El que la hace, la paga. Es un plan de choque para que en los próximos 100 días articulemos 582 operaciones en contra del crimen organizado, donde enfrentemos delitos como el secuestro, como la extorsión, como el abuso, la agresión y la intimidación de niños, donde enfrentemos el feminicidio, donde enfrentemos el fleteo, donde enfrentemos todas las estructuras del crimen organizado en nuestras ciudades capitales, y que esto marque la pauta de un gobierno que, como lo dice el documento que ustedes tienen, aquí se trata de construir seguridad con legalidad, paz con legalidad, gobernabilidad sobre la base de que el ciudadano se sienta en pleno ejercicio de sus libertades. Me complace que este trabajo será articulado entre todas las unidades de nuestra Policía Nacional, que este trabajo también será articulado con las demás fuerzas que tiene nuestro país y que le vamos a dar vida a iniciativas tan importantes como la Red de Participación Ciudadana, porque queremos que nuestra policía trabaje muy de la mano con la comunidad en la identificación de las amenazas, la neutralización de las mismas. También nos complace que en este programa hay un componente muy importante de prevención del delito y que además vamos a darle vida en lugares del territorio a esos mercados de emprendimiento ciudadano, de emprendimiento cívico, para que en lugares apartados del territorio, desde las instalaciones de la Policía Nacional, también puedan presentarse pequeños productores a grandes compradores, asegurar precio y encontrar mecanismos y alternativas para dejar cultivos ilícitos por una actividad lícita y productiva. Este plan, que contempla 734 actividades de participación cívica y que va a promover 102 focos de emprendimiento, de la mano con todo este detalle operacional que va a tener, y voy a hacer una mención acá, va a tener un trabajo día a día con la Fiscalía para poder judicializar el crimen, tiene tres grandes pilares: las operaciones para la reducción del delito, el control y la prevención y la participación cívica. Nace hoy este plan de choque, El que la hace, la paga, y vamos a darle ese espaldarazo, ese respaldo que necesita nuestra Policía Nacional, de todos los ciudadanos, para que el crimen sea enfrentado y derrotado. Muchísimas gracias. Muchas gracias.